Bueno, y el mundial o este tipo de eventos deportivos donde hay mucha expectativa, uno a veces recurre y se pone a analizar ciertas cuestiones, incluso hasta hablar de ciertas personas mufa, ¿no? Así es, ¿no? Se les dice. ¿No? Se usa mucho en los partidos y sobre todo ahora en el mundial, que generaliza a todo el mundo. Y bueno, claro, es como, sobre todo los argentinos somos como más cabaleros. Y uno lo toma esto como chiste a veces cuando está del lado del que acusa, pero así no es. Cuando está al lado de acusado. Hemos visto a influencers, por ejemplo, que han sido tildados mufa. Bueno, hablábamos recién de Tinestuez, el que le decía mufa. Así es. Y toda esa carga que tiene que sobrellevar una persona, que muchas veces es muy angustiante y puede afectar y mucho a la salud de las personas. Lo vamos a saludar al doctor Emilio Hidalgo, reconocido psicólogo, psiquiatra de la provincia de Corrientes. Doctor, muy buenos días. Florencia, Guillermo de Norte Grande Federal lo saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, ¿puede llegar a repercutir de manera grave, digo, en la salud de una persona que sea tildada de mufa? En realidad todo lo que nos pasa depende mucho de la personalidad de cada uno. Van a haber personas a las que esto no les importa, obviamente, y que no les interesa tanto la opinión de afuera. Va a depender de la edad que tenga, de la sociabilidad. Creo que en la mayoría de las personas no tiene un gran impacto. Va a impactar probablemente en personas que tengan algún tipo de trastorno, algún tipo de ansiedad social, o que sean adolescentes, que están en plena formación, digamos, de su personalidad. Ahí sí puede impactar y generar algún tipo de complicación. Claro. ¿Y qué tiene que tener en cuenta? Digo, porque uno lo toma como chiste a veces. Mufa o cualquier otro descalificativo, porque se aplica la palabra mufa para, en cierto modo, descalificar o agredir a alguien. Claro, ¿no? Como diciendo que es la persona que trae mala suerte. Claro. ¿Cuándo decir, bueno, basta, esto ya no es un juego? Primero que nunca hay que decir algo acerca de eso, porque puede tener complicaciones, como decíamos, aunque no sean graves, puede llegar a ofender o a molestar. O puede llegar a aislar a esa persona o a que se sienta discriminada. Entonces, si me preguntan cuándo hay que decir, yo digo nunca. Claro. También esto es una agresión, es una violencia. Se darán cuenta que citar a alguien de mufa tiene que ver con alguien que no querés. Cuando, por ejemplo, te cae mal Tinelli por sus ideas políticas, o Macri, o quien sea, ahí va la mufa hacia ese lugar, ¿no? Uh-huh. O no sos seguidor de Tini, va hacia Tini. Entonces, creo que muchas veces esto de decir que alguien es mufa es una señal de violencia y de agresión que está bien dirigida hacia las personas que no nos gustan. Si hay alguien que nos cae bien y no nos gusta, es difícil que lo tildemos de mufa. Parece que viene por ese lado, ¿no? Canalizar una cierta agresión que hay personas que tienen y que van a usar esa agresión en esta época tildando de mufa a alguien. Claro, bueno, realmente es la palabra que se está utilizando, sobre todo porque estamos en un mundial donde en el fútbol es muy común la palabra mufa, pero así como esta palabra también hay un montón que por ahí en otros términos realmente causan el mismo problema en cada una de las personas. Sí, causan problemas hacia la persona hacia la que va dirigida, ¿no? Creo que también es una forma de aprovechar el pensamiento mágico que tienen muchas personas que por ahí no tienen tanta formación o tanta cultura y que terminan pensando que puede haber algo de real en alguno de estos dichos. Parecerá loco, ¿no? Pero hay personas que realmente terminan pensando que existe esto, que existe algún tipo de maldición, que tienen mucho pensamiento primitivo, pensamiento mágico, y realmente influir así en las personas muchas veces tiene que ver con algún tipo de movimiento o de campaña que se puede hacer hacia alguien en particular. Claro. Bueno, usted decía muy bien, a veces se aplica este descalificativo, esta agresión, por no compartir ideas políticas. Claro. Lo hemos visto también en este mundial. Hay todo un trasfondo que, lejos de ser algo supersticioso, tiene que ver con no compartir ideas, claro, prácticamente. Tenemos que ser conscientes que en las redes sociales hay gente que simplemente las usa, y hay también un montón de personas que tienen sus intereses, que tienen probablemente ganas de vender un producto, ganas de apoyar algún tipo de partido político o ganas de crear algún tipo de reticencia o resquemor hacia algunas personas. Entonces las redes sociales están llenas de eso, y por ahí las personas que entienden cómo se juega ese juego
No hay problema, pero la mayoría de la gente no entiende que no todo Claro. lo que está en las redes sociales es real. Bueno, hablamos un poco de la autoestima también, pero ¿de qué manera uno tiene que, o hay gente que acude a usted y le dice, mira, realmente mi autoestima es muy bajo y siento que no sirvo para nada, que realmente traigo mala suerte, prefiero aislarme y realmente es donde muchas personas llegan al suicidio? Hay personas así, realmente no son, en la comunidad en general, no son la mayoría, pero hay personas así que tienen una autoestima lesionada, que tienen depresión, que tienen problemas para relacionarse con otra gente, y de pronto recibir este tipo de apelativos los lesiona mucho, los aísla aún más, los deprime aún más, suma a lo que ya venía trayendo, ¿no? No vamos a decir que simplemente porque se diga de alguien que es mufa, va a terminar generando un suicidio. Pero sí vamos a decir que en una persona que tiene algún tipo de predisposición, probablemente esto no le ayude para nada y agrave aún más sus síntomas. Bueno, ahora vamos a la reversa, ¿no? También el decirle a personas o tirarle buenas energías o decirle que realmente, no sé, se ve mejor, se ve más lindo, también ayuda un poco a la autoestima y de esta manera también repercute de otra manera, ¿no? Así es, se darán cuenta que eso lo hacemos con las personas que nos caen bien. Es decir, Claro. cuando alguien nos cae bien, le decimos cosas lindas, lo halagamos, va todo bien. Y cuando alguien no nos cae así, vemos todo lo negativo. Sí, creo que hay que tratar de generar ese movimiento más positivo, de tratar de mirar el vaso medio lleno y tratar de generar pensamientos que nos hagan bien y que funcionen. En psicoterapia se habla de pensamientos funcionales o disfuncionales. No hablamos mucho de pensamientos verdaderos o falsos, porque muchas veces es imposible discriminar, pero sí hablamos de pensamientos funcionales. Es distinto, ya que estamos hablando de fútbol, Sí. entrar a la cancha pensando vamos a ganar, que pensando son muy buenos, no van a golear. Entonces, creo que nadie sabe bien lo que va a pasar, pero pensar de una manera un poco más optimista probablemente sea la mejor manera de enfrentar las situaciones. Bueno, doctor, le agradecemos enormemente por su tiempo. ¿Cómo nos preparamos para el viernes? Digo, porque es un escenario abierto, hay mucha expectativa, mucha ansiedad en los argentinos y el escenario puede ser bastante complicado. ¿Algunos consejos que nos pueda dar? Sí, he tenido, aunque parezca loco, pero de mis pacientes, digamos, no consultar por esto, este tema de cómo enfrentar el Mundial y tengo pacientes que no miran el partido hasta que no haya metido con la Argentina o que se ponen a hacer otra cosa y escuchan de lejos. Me parece que cada uno tiene sus recursos, ¿no? Es importante enfrentar la emoción, entender que es solo un partido de fútbol, que si gana Argentina, todo bien, salimos a festejar y me dejo liberar, digamos. Toda esa emoción contenida y si no pasa eso, bueno, tratar de entender que simplemente es un partido de fútbol y que la vida sigue. Creo que si podemos poner en perspectiva las cosas, lo cual es muy difícil, no nos va a generar tanta ansiedad. Tratar de posponer el pensamiento hasta el momento del partido, tampoco estar ansioso desde hoy, que falta como una semana, sino tratar de decir, bueno, voy a mirar los otros partidos y voy a pensar en esto recién desde el viernes a la mañana, cuando va a Claro. empezar el partido, ¿no? Reducir la previa. Sí, ¿no? Calmar un poco la Reducir la ansiedad. previa. Hay Bueno. gente que es muy futbolera y que ya está ansiosa y Sí. falta una semana. Sí. Sirve, me parece que en eso funciona muy bien la psicología deportiva, que los jugadores están asesorados y logran manejar la anticipación. Entonces, por ahí, tratar de una de las técnicas más importantes para reducir la ansiedad es siempre frenar la anticipación. El ansioso siempre está pensando en lo que va a pasar. Entonces tratar de decir, bueno, no, hoy no está pasando nada, de balde me estoy preocupando o pensando en esto, ¿no? Sobre todo para los que la viven mal, que la viven bien, con alegría, siga para adelante. Claro. Claro, Bueno. muchísimas gracias. Gracias, doctor. Que tenga buen No, por día. favor, gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Emilio Hidalgo, reconocido psicólogo, psiquiatra, siempre, siempre nos atiende, nos da muy claro además con los Sí, conceptos, la verdad así. que cuántas cosas uno las dice por ahí sin darse cuenta, Sí, por ¿no? Del supuesto. daño que puede hacer en el otro. O como decía, la autoestima roto, que me quedó realmente marcada la palabra porque uno no sabe la procesión que tiene la otra persona. Obviamente. Y por ahí uno quizás lo dice en chistes, no, justo llegaste y pasó esto, o traes mala suerte. Y no sabemos qué pudo haber pasado y que realmente de qué manera llega o no a la otra persona, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Exactamente.